El IBEX 35 ha cerrado este miércoles con un alza de medio punto después de haber llegado a subir un 1%, más de un 1% a media mañana, en una sesión de gran volatilidad en la que el selectivo español ha estado a merced de los altibajos del sector bancario. El valor más alcista de la jornada ha sido técnicas reunidas con una subida del 4,7% después de un informe favorable por parte de JP Morgan y la ha seguido Mediaset con una subida del 3,5% y ACS con alzas del 2,3%. Pero el gran protagonista de la sesión ha sido un sector bancario que ha estado liderado por CaixaBank y Santander con subidas superiores al 1,5% y que ha tenido fuertes alzas a media mañana pero se ha ido desinflando a medida de concluye la jornada. Todo ello después de una información por parte de la agencia Reuters según la cual el Banco Central Europeo estudia devolver parte del dinero que ha cargado a las entidades por exceso de liquidez. En cuanto al valor más alcista, más bajista de la sesión hemos encontrado a Inditex con una caída. Del 2% después de un recorte de valoración por parte de Jefferies. Le han seguido a Cerenox y en Agas con caídas de en torno al 0,8% en los mercados internacionales, caídas en las principales bolsas europeas y eh, también Wall Street cotiza en rojo a estas horas, pendiente del mercado de bonos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.